Gracias por estar conectados, por aceptar esta invitación y participar de este evento que hemos denominado Conversatorio sobre la Mujer en la Masonería Chilena. La Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile les da la más cordial de las bienvenidas. Es de verdad para nosotros un verdadero honor y también un desafío, ¿por qué no decirlo? No menor, el poder visibilizar el rol fundamental que cumple la mujer en la sociedad y por ende también en nuestra orden. ¿Y cómo no vamos a estar contentos si tenemos visitas, invitados que han aceptado esta invitación desde Lima, desde Bolivia, desde Argentina, Uruguay y por supuesto desde diferentes regiones de Arica a Punta Arenas en nuestro país? Queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes que han estado con este tiempo disponible para ello. Queremos que esta presentación tenga una dinámica amena y por sobre todo participativa. Así es que, a mérito del tiempo, vamos a intentar incluir las preguntas y opiniones que surjan en el transcurso de las presentaciones, para lo que dejaremos un espacio al final del conversatorio. Contamos con personal de apoyo del Departamento de Informática y Redes Digitales de la Gran Logia de Chile, por lo que les ruego que cuando abramos el conversatorio puedan solicitar la palabra utilizando las herramientas que precisamente tiene esta plataforma de Zoom. Para los que no están habituados, les vamos a comentar que para solicitar la palabra deben ir debajo de su pantalla donde dice participantes. Luego se desplegará un listado con todos los asistentes y abajo dice levantar la mano y si aprietan esa opción automáticamente va a aparecer una manito azul al costado de su nombre. El operador de la plataforma va a ver esa manito azul y sabrá que están solicitando la palabra y esa va a ser la forma, porque como podrán apreciar, hay muchas pantallas, porque son muchos los invitados, entonces va a ser muy difícil que el operador administrativo de la plataforma pueda ver y visualizar, mejor dicho, cada una de las solicitudes. Así es que esa es la mejor opción, por favor, para poder solicitar la palabra. Vamos a tener en esta oportunidad las intervenciones de dos destacados expositores, como lo son la señora Oriana Valdés Sangüesa, ex gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, y el señor Manuel Romo Sánchez, escritor y uno de los destacados investigadores de la historia de la masonería chilena. Dicho esto, quiero invitar para que nos dé la bienvenida oficial al señor Antonio Ordóñez, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile. Antonio, tiene usted la palabra. Primero que nada, saludar a las autoridades presentes, partiendo por el gran maestro de la Gran Logia de Chile, el venerable hermano Sebastián Jans Pérez, la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, la querida hermana, venerable hermana Adriana Aninat, por supuesto también a la presidenta de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, la querida hermana Edith Tello. Y las autoridades de la Gran Logia de Chile, autoridades de la Gran Logia Femenina y de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile. Y amigos y amigas que nos están acompañando en esta oportunidad. A nombre de nuestro gran maestro Sebastián Jans y el equipo del área de patrimonio de la Gran Logia de Chile, biblioteca, archivo y museo, me es muy grato darle la bienvenida a estos diálogos patrimoniales, donde queremos conservar y resaltar nuestra idiosincrasia masónica que hemos construido a lo largo de estos 159 años de existencia regular, aportando a la sociedad, a través de sus integrantes, los valores y principios en que se sustenta nuestra orden. En esta oportunidad tenemos el privilegio y honor de realizar esta actividad en conjunto con la Gran Logia Femenina de Chile, donde nos abocaremos a desarrollar la relación de la mujer y la masonería, una aspiración de inclusión que fue tratada en el seno de nuestra institución desde finales del siglo XIX, convencido de la necesidad y beneficios que aporta nuestra sociedad a la construcción de familias y hogares inspirados en los principios universales de la masonería. Sin más, dejo a ustedes con nuestro anfitrión de esta actividad, el querido hermano Francisco Valle Reynoso. Muchas gracias, querido hermano Antonio, gran bibliotecario de la Gran Logia de Chile. Queremos agradecer las palabras a nombre de la Gran Logia de Chile y a continuación, de inmediato, dejar con ustedes a don Manuel Romo Sánchez, escritor, investigador de la historia de la masonería chilena,
autor del libro Historia de la Mujer en la Masonería Chilena, que fue publicado en el año 2017. Manuel Romo es director y productor de la publicación Archivo Masónico, ex venerable maestro de las logias Luces de Oriente número 74 y de la logia de investigación y estudios masónicos Pentalfa número 119. Querido hermano Manuel, tiene la palabra. Muchas gracias. Gran maestro de la Gran Logia de Chile, venerable hermano Sebastián Jans Pérez. Serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, venerable hermana Adriana Ninat Condon. Querida hermana Jimena Muñoz, soberana gran comendadora del Supremo Consejo Femenino de Chile. Venerable hermana Teresa Zavala, gran maestra de la Gran Logia Femenina de Bolivia. Querida hermana Edith Tello, presidenta de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile. Querida hermana Marta Areite, presidenta de las Damas de la Fraternidad. Venerables hermanas y hermanos, grandes dignatarios, grandes oficiales de la Gran Logia de Chile, Gran Logia Femenina de Chile. Venerables maestras en título, queridas hermanas, queridos hermanos, público que escucha y que probablemente no sea miembro de estas instituciones. Agradezco la oportunidad que se me brinda para exponer ante ustedes respecto a los proyectos que surgieron en el seno de la Gran Logia de Chile durante el siglo pasado, para crear logias formadas exclusivamente por mujeres. Pero quisiera agradecer además, y quizás principalmente, la oportunidad que tengo de compartir esta tribuna con la querida hermana Oriana Valdés Sangüesa, ex serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, bajo cuyo mandato se publicó el primer volumen de la obra Mujeres con Mandil, y quien, como ya se dirá, fue fundadora y presidenta de la Federación Americana de Masonería Femenina. Es un honor estar en este lugar virtual junto a usted, querida hermana Oriana. He comentado en otras oportunidades que durante el siglo XIX, en 1869 específicamente, la Logia Justicia y Libertad número 5 de Santiago tuvo un fallido intento por crear una logia femenina que trabajaría en el rito de adopción. He relatado también que tanto en la revista La Cadena Unión como en el quincenario La Verdad se publicaron algunos artículos que se referían favorablemente a la masonería de mujeres, y que en 1899 la Logia Estrella de Chile número 17 propuso la creación de logias femeninas. Ahora se me ha invitado para referirme específicamente a los proyectos que surgieron en la Gran Logia de Chile durante el siglo XX con el objetivo de crear logias de mujeres. La primera noticia que tenemos al respecto se refiere a la tenida de iniciación que la Logia Aurora de Italia número 24 celebró en Santiago el 3 de enero de 1910, cuando fue iniciado un artista italiano, Oreste Donini, que por ese entonces se hallaba de gira en nuestro país y cuyas habilidades habían llamado la atención de la prensa de espectáculos. A su iniciación concurrió un gran número de hermanos, entre quienes estaba el gran maestro Víctor Guillermo Yuwin y la esposa de Donini, la hermana amazona Antonieta Giordano, que también formaba parte del elenco. Al término de la ceremonia, la hermana Donini fue saludada de modo especial por el orador de la logia, recibiendo elogios por pertenecer a la masonería, a los que ella respondió manifestando su deseo de que cuando volviese a Chile ya hubiese muchas más hermanas en las logias chilenas. El gran maestro de la Gran Logia de Chile, con su presencia, puso de manifiesto que personalmente no veía con desagrado la existencia de mujeres en la masonería. Podría avalar esta hipótesis el que la revista masónica La Verdad, al mes siguiente, publicase un artículo alabando las virtudes de las logias de adopción de la Orden de la Estrella de Oriente. Otra logia en la que surgió la idea de incorporar mujeres a la masonería fue la IRAM número 65, cuando sus integrantes, muchos de ellos miembros además de la Sociedad Teosófica, en 1928 solicitaron al Supremo Consejo Universal Mixto de la Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit d'Homme la autorización para crear una logia masónica mixta en Chile. Autorizada para funcionar, esta logia fue instalada en Santiago el 24 de febrero de 1929, pero no contó con el apoyo de la Gran Logia de Chile, que vio en ella un peligro a su regularidad, razón por la cual, unos años más tarde, ordenó que sus integrantes optaran entre seguir en una u otra, pero no en las dos. No obstante, algunos hermanos de las logias de la Gran Logia de Chile, que estaban casados con mujeres que se habían incorporado a la masonería mixta, y otros que creían legítimo el derecho que ellas tenían a la iniciación y al trabajo masónico, continuaron propiciando la creación de logias femeninas,
su existencia, según estimaban, no contravendría las normas internacionales de regularidad. Fue así que en el segundo convento nacional que desarrolló la Gran Logia en septiembre de 1940, se aprobó el siguiente acuerdo, comillas, el convento recomienda a la Gran Logia el estudio de la fundación de la masonería femenina, bajo el ritual y las normas que las obligaciones internacionales de la orden lo permitan. Cierre de comillas. Dado que los acuerdos de los conventos no son vinculantes, tal parece que las autoridades masónicas no hicieron nada al respecto. Algo diferente ocurrió en el seno de algunas logias que no estaban ajenas a los debates que se daban en la sociedad, gracias a las luchas que las mujeres daban en procura de alcanzar derechos ciudadanos y políticos. Así, varias de ellas propiciaron la creación de organizaciones que llamaron centros femeninos, a las que se incorporaron las madres, hermanas, esposas e hijas de los masones, cuyas inquietudes intelectuales y caritativas les hacía sentirse atraídas por la masonería. En mayo de 1949, el consejo del gran maestro Oreste Froden Lorenzen debatía sobre la masonería y la mujer, tomando conocimiento de la existencia de organizaciones masónicas femeninas como la Estrella de Oriente, las Logias de Adopción y las Hijas de la Acacia, para llevar una proposición a la asamblea que la Gran Logia celebraría el mes siguiente. Como consecuencia, el 15 de junio de 1949, el hermano Enrique Arriagada Saldías, jefe del Departamento de Acción Masónica, distribuyó un documento titulado Bases para la Fundación de la Francmasonería Femenina en Chile, en los que proponía que cada logia crease un centro femenino, como los muchos que ya existían, del cual más tarde se pudiera seleccionar al personal que podría pasar a una logia integrada exclusivamente por mujeres. El documento se difundió y debatió en las logias, pero solo se logró la creación de centros femeninos sin avanzar más allá. Al interior de las logias mixtas, por otra parte, que desde 1929 habían experimentado un gran crecimiento, algunas mujeres veían con interés la posibilidad de crear logias exclusivamente femeninas, anhelo que se concretó en 1953, cuando un grupo de ellas creó la Logia Igualdad, buscando trabajar bajo los auspicios de la Gran Logia Femenina de Londres, conocida como la Honorable Fraternidad de Antiguos Francmasones. Sus integrantes habían sido iniciadas años antes en las logias Igualdad, América, Minerva y Orión de la obediencia de Le Droit Humain. La venerable maestra de esta logia era la hermana Guillermina Kell, esposa de Enrique Arriagada Saldías, el gran secretario que había redactado en 1949 las bases para la creación de una francmasonería femenina chilena. Esta iniciativa recibió el respaldo de la Asamblea de la Gran Logia de Chile el 20 de mayo de 1956 al tomar los siguientes acuerdos, comillas, que la Gran Logia de Chile toma conocimiento del hecho de haberse formado la primera logia femenina, dependiente de la Gran Logia Femenina de Inglaterra, conocida con el nombre de la Honorable Fraternidad de Antiguos Francmasones, con sede en Londres bajo el rito de York, y que frente a este fausto acontecimiento que propenderá a la evolución espiritual de la mujer chilena, la Gran Logia de Chile y las logias de su obediencia cooperarán en toda forma para que la propia logia femenina recién fundada y las que enseguida se formen funcionen en sus propios templos y locales con absoluta independencia de nuestra augusta orden. Cierre de comillas. Esta logia femenina trabajó con mayor o menor éxito entre 1953 y 1957, pero nunca consiguió su declaratoria de logia justa y perfecta, dada la imposibilidad que sus integrantes tuvieron para dar cumplimiento a la exigencia que le hiciera su gran logia, en orden a que un grupo de sus integrantes se estableciera en Londres durante un tiempo para recibir sus grados y la instrucción masónica necesaria, y por los costos asociados a los derechos que debían pagar. Entretanto, en la primera convención que celebraron 34 centros femeninos en octubre de 1955, había quedado en evidencia que entre sus integrantes había una corriente que abogaba por la creación de logias masónicas femeninas y otra que solo deseaba instrucción y colaborar con la obra masónica como lo venía haciendo. En su tercera convención, que se celebró en octubre de 1958, se volvió a exponer el proyecto de crear logias femeninas, con una circular enviada previamente por la hermana Guillermina Kell. Esta proposición no tuvo mayor efecto. Sin embargo, en la cuarta convención de los centros femeninos, celebrada en agosto de 1962, se acordó, comillas, crear en el futuro logias femeninas que funcionarían con autonomía y al margen de los centros femeninos. Cierre de comillas.
En la Gran Logia de Chile, que al parecer hasta entonces solo observaba lo que ocurría en el seno de estas entidades, a la que daba el nombre de Paramazónicas, resurgió con fuerza la idea de crear logias femeninas en 1968 bajo el mandato del gran maestro Sotero del Río Gundián. El gran maestro buscó con este fin a un grupo de hermanas integrantes de los centros femeninos para que le ayudasen a crear una obediencia de mujeres, pero por desgracia su muerte frustró este valioso proyecto. Sin embargo, la fuerza de la idea ya era incontenible y tras el arribo a Chile de la hermana María de Letre Vallejo, delegada del Rito Nacional Mexicano para Sudamérica, se creó la Logia Femenina Araucaria, cuya reunión fundacional tuvo lugar el 11 de enero de 1970 bajo la presidencia de su primera venerable maestra, querida hermana Lucila Cáceres Camos. He ahí el origen de la masonería femenina que tanto éxito ha alcanzado en Chile, y a la que se referirá la ex serenísima gran maestra. Quisiera terminar mi exposición destacando la figura de los grandes maestros Oreste Froden Lorenzen y Sotero del Río Gundián, quienes durante el siglo XX dieron pasos efectivos desde la Gran Logia de Chile para la creación de logias femeninas en nuestro país, cuya existencia felizmente hoy es una grata realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano Manuel Romo. Agradecemos, por supuesto, la interesante exposición de Manuel Romo Sánchez. Recuerden, por favor, preparar sus preguntas para el final del conversatorio. Vamos a intentar que sean breves, acotar capacidad de síntesis, por favor, para aprovechar el tiempo disponible. A continuación, dejo con ustedes a la señora Oriana Valdés Sangüesa. Su vínculo con la masonería fue a través de su matrimonio con el señor Eugenio Rojas, miembro y querido hermano de la Logia Germinación número 81, a cuyo centro femenino ingresa en los años 60. La señora Oriana se inicia en la Logia Femenina Araucaria número 3, actualmente la Logia número 1, en 1981, donde se mantiene activa. Paralelamente, participa en las logias Egrégora número 38 y Cantera del Maipo número 43, de las cuales forma parte de los cuadros fundadores. Habiendo sido presidenta de su logia madre, como se le denomina, la logia en la que un masón o masona se inicia después de haber servido en varios cargos de la oficialidad, y su destacada vida masónica la llevan a servir en el cargo de serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile entre los años 2010 y 2013. La señora Oriana sirve también en el grado 33 de la masonería filosófica, es integrante del cuadro fundador y fundadora y presidenta de FAMAF, que es la Federación Americana de Masonería Femenina, por dos periodos consecutivos, entre el 2010 al 2016. Profesionalmente, Oriana Valdés Sangüesa es profesora normalista, pero además psicopedagoga y psicóloga de la Universidad Católica de Chile. Oriana tiene la palabra para su exposición, La Mujer y su Participación en la Masonería, Formación de la Gran Logia Femenina de Chile, Objetivos y Situación Actual. Muchas gracias, querido hermano Francisco Javier, gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, gran maestra de la Gran Logia Femenina, venerable hermana Adriana Nidal Condon, y en razón del tiempo, autoridades presentes, masculinas, femeninas. Antes de iniciar mi exposición, voy a hacer una precisión. Querido hermano Manuel Romo, respecto al libro Mujeres con Mantil, realmente ese libro resultó de la celebración de los 20 años de la masonería femenina, en que la querida hermana Miriam Silva Mera era la gran maestra, yo era vigilante en ese tiempo, yo era vigilante, y el libro que se escribió durante mi periodo fue un libro celebrando el bicentenario de la nación, que se llamó Mujeres Chilenas, Representaciones en la Acción 1810-2010. Paso ahora a contar esta apretada síntesis que he tratado de realizar. El desarrollo de una institución iniciática femenina ha debido vencer, tal como lo mostraba el querido hermano Manuel Romo, infinidad de obstáculos, y su presencia en el mundo es relativamente reciente. La conquista más tardía para el género femenino a lo largo de la historia ha sido el derecho a la iniciación masónica. Las confesiones religiosas y el modelo patriarcal sellaron por centurias el desarrollo de la mujer en lo intelectual y espiritual,
al punto de pensarla como un ser carente de alma. Pero como el espíritu humano no es aprisionable, en las distintas épocas hubo mujeres que, desafiando el status quo, se hicieron presentes en los distintos ámbitos del pensar, sentir y actuar humanos. La motivación de la mujer chilena por acceder a la masonería se funda en la necesidad de procurarse un espacio de laicidad para sus inquietudes espirituales y de desarrollo integral, junto a otras de pensamiento afín. Los procesos de emancipación de la mujer de los años 1935-1944, a que hacía referencia el querido hermano Manuel Romo, la obtención de sus derechos ciudadanos en 1950, el ingreso progresivo a carreras universitarias y la mayor inserción en el mundo remunerado, la prepararon para ello. El acercamiento de las mujeres a los principios que inspiran a la masonería fue un punto de inicio. Se concretó al constituirse el primer centro femenino auspiciado por la respetable logia Aurora de Italia número 24 en 1948. Posteriormente, al sumarse otras logias, llegó a constituirse en la nombrada Asociación de Centros Femeninos Paramasónicos. Sus integrantes dieron muestra de gran capacidad de organización y gestión, sumando a las labores benéficas las intelectuales y espirituales mucho antes de lo previsto por las autoridades masónicas. En razón de la diversidad de sus componentes en intereses, motivaciones, experiencias laborales y preparación intelectual, en el tiempo se vislumbraron dos corrientes en cuanto a los objetivos deseados. Una, que no aspiraba a mayores compromisos en lo masónico, y otra, que claramente se interesaba por la existencia de logias femeninas. Algunas de ellas, habiendo sido iniciadas en la Gran Logia Mixta de Chile y relacionadas con mujeres de la Asociación Teosófica, trabajaron por este objetivo hasta verse coronado con la instalación de una primera logia femenina justa y perfecta en el rito nacional mexicano e integrada al Oriente Metropolitano de Chile, jurisdiccionado al Gran Oriente de México. Araucaria número 3, año 1970. Importante en el pensamiento de estas pioneras fue crear una institución para toda mujer de pensamiento libre y orientación laica, no necesariamente con vínculo masónico. Desarrollo y consolidación de la Gran Logia Femenina de Chile. Los primeros años fueron de afianzamiento en lo administrativo, docente y aumento de membresía, superando las dificultades ocasionadas por el quiebre democrático del país. En 1985, ya con tres logias, se hizo necesario reemplazar el benemérito rito nacional mexicano debido a sus referencias localistas que dificultaban la comprensión de su simbolismo. Además, la ruptura de relaciones diplomáticas con México complicó las comunicaciones con el Gran Oriente de México. Luego de un acucioso estudio, se opta por el rito escocés antiguo y aceptado, cuya práctica entra en vigencia en 1989. De 1983 a la fecha, el crecimiento de la Gran Logia Femenina ha sido constante y progresivo, intra y extraterritorialmente. Ha dado vida a 48 logias y a tres grandes logias en América, con tres logias iniciales en cada uno de sus países: Bolivia, Argentina y Uruguay. Dos logias en Cuba, en las ciudades de La Habana y Pinar del Río, a las que finalmente hubo que buscar una de Venezuela para que pudieran continuar su camino. Y aún integradas a nuestra gran logia, dos logias en Lima y una en Panamá. En el territorio nacional trabajan 37 logias, 11 en Santiago y 26 en regiones, cubriendo los extremos norte y sur del país. Además, tres comités en las ciudades de Copiapó, San Felipe y Los Andes.
la membresía sobrepasa con creces las 1000 distribuidas en los 3 grados simbólicos. Se registra un creciente interés de mujeres profesionales, jóvenes y de mediana edad, cuyos procesos están detenidos por las actuales circunstancias. La Gran Logia Femenina de Chile, siendo una institución muy joven y construida a sí misma, ha logrado consolidarse con una orgánica institucional sólida a través de la departamentalización de Gran Logia, avalada legalmente por una personería jurídica. Se mantiene actualizada a través de comisiones permanentes de reglamentos y rituales. Dispone de una biblioteca enriquecida con gran cantidad de material digitalizado accesible en intranet. Apoyo del personal remunerado en secretaría y contabilidad. Y en garantía de la ética institucional e integrantes, existe un reglamento de conducta masónica y un tribunal de honor que lo aplica, integrado en la constitución y reglamentos generales que la rigen. Cuenta con 2 propiedades en el barrio Ñuñoa y otras 8 en regiones, estas últimas con el esfuerzo mayoritario de las queridas hermanas que trabajan en ellas. Motivo de satisfacción institucional es la edición de nuestra revista con 2 ejemplares por año y los libros que nombraba el querido hermano Manuel, Mujeres con Mandil, una historia femenina en la masonería de Chile 1959 a 2003 en 2 ediciones y un segundo libro sobre nuestra institución, Masonería Femenina en Chile 2004-2018 y anteriormente el libro que les mencioné al principio de mi exposición. Con visión de futuro, la Gran Logia de Chile vislumbró tempranamente la importancia de conocer y afianzar lazos con otras mujeres de inspiración masónica existentes en algunas regiones de América y Europa. Surgió así el primer encuentro latinoamericano de mujeres masonas, ELA 2000, repetido en 4 otras ocasiones, siendo el último en Uruguay, oportunidad en que se fundó la Federación Americana de Masonería Femeninas, FAMAF, en 2010, 4 de septiembre de 2010, en un salto evolutivo de la masonería femenina en América, a iniciativa nuevamente de Chile. Integran esta federación la Gran Logia Femenina de Argentina, las Grandes Logias Femeninas de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Simbólica de Venezuela, Estados Unidos de habla hispana con sede en Miami y la Confederación de Grandes Logias de los Estados Unidos de México. A la fecha, se han realizado 3 asambleas y coloquios en las ciudades de Buenos Aires, Cochabamba y Morelia, organizadas por las Grandes Logias de los respectivos países. Tratándose de interesantes temas que abordan el trabajo de la mujer masona intra y extramuros, enriquecido con la participación de hermanas provenientes de logias de Colombia, Costa Rica y Ecuador. La voz de las mujeres masonas de Europa la han aportado autoridades de las grandes logias femeninas de Francia y España. Un indicador del reconocimiento alcanzado por la Gran Logia Femenina de Chile son los numerosos pactos de paz y amistad firmados con potencias masónicas en el país y el mundo. Otro hito destacable ha sido la instalación del Supremo Consejo Femenino de Chile del grado 4 al 33 de la masonería filosófica, creado con el auspicio de la Gran Logia Femenina de Francia en 2005. Y a nuestra vez, acceder a la petición de la Gran Logia Femenina de Argentina a iniciar hermanas en los grados filosóficos, tarea que llegó a su fin en 2018 con la instalación del Supremo Consejo Femenino de Argentina. De nuestros principios y fundamentos. Somos una institución de carácter iniciático, definida y estructurada por una declaración de principios de base ética y moral,
esencialmente humanista, filosófica y filantrópica, orientada y dedicada a contribuir al desarrollo y formación espiritual, moral e intelectual de sus integrantes, como mujeres capaces de asumir su existencia con responsabilidad, útiles a sí mismas y a la sociedad. Sustenta los postulados universales de la masonería, elige a sus miembros entre mujeres de espíritu libre, sin distinciones sociales, credos ni raza. Reconoce la figura del gran arquitecto del universo como símbolo de su superior aspiración ética. En la práctica de su hacer, se siente llamada a involucrarse en las causas que salvaguardan la equidad de género, la no discriminación de orientación sexual, la defensa y protección de la niñez, la educación laica y no sexista, la justicia social, los derechos humanos y la democracia como régimen político, entre otras. Una pregunta que se nos hace a menudo es ¿por qué una masonería femenina? Pareciera una contradicción con las aspiraciones de igualdad, equidad de género y no discriminación en ningún sentido que sustentamos como mujeres masonas. La igualdad a la que aspiramos es a la de oportunidades en cuanto a desarrollo humano, derechos y dignidad, pero nos reconocemos como seres distintos, complementarios, pero diferentes. Nos expresamos y comunicamos en forma diferente. Nuestros tiempos de participación son distintos. La emoción acompaña nuestra racionalidad y necesitamos expresarla en libertad, sin ser estigmatizadas por ello. El encuentro entre mujeres nos fortalece, contribuye a apreciarnos en nuestros valores femeninos, lo que de alguna manera nos hace conscientes del rol que hemos jugado en perpetrar el modelo patriarcal machista que tan negativamente nos afecta y que sin percibirlo entregamos en la educación a nuestros hijos e hijas. Necesitamos procurarnos un lugar de equilibrio en esta sociedad y la amplitud de criterio que logramos en nuestro trabajo masónico ayuda. También nos preguntan si somos feministas. La masonería es diversa, no impone estándares de pensamiento, pero lo que se escucha más fuerte es una defensa activa de los derechos y dignidad que la mujer merece por su condición de ser humano, pero no contra el hombre, sino con ellos, en la complementariedad que enriquece a ambos géneros. Finalmente, nuestra gran logia femenina de Chile en la actualidad. Sin duda, el tiempo de pandemia por COVID-19 ha sido una dura prueba para el desarrollo del trabajo masónico de las LIDO fortalecidas individual e institucionalmente. El trabajo realizado telemáticamente ha permitido relacionarnos con la totalidad de las logias del país y extraterritoriales. Asunto inesperado en normalidad en del funcionamiento de las por las distancias geográficas. Se ha enriquecido la docencia en la gran creatividad de las hermanas para entregar los contenidos de sus trabajos. Y más allá del aspecto docente, la riqueza humana transmitida, el fortalecimiento de la fraternidad en mil gestos de contención y ayuda concreta con el aporte de los deberes de muchas queridas hermanas, de los saberes, perdón. Por otra parte, la conciencia de vulnerabilidad y la evidencia de las tremendas desigualdades e iniquidades de todo orden ha hecho más necesaria la vertiente operativa de nuestra formación iniciática, tanto en lo asistencial solidario como en la urgencia de compromiso y participación en el importante proceso de procurarnos una nueva Carta Magna. Oportunidad histórica al ser escrita en paridad de género. Todo ello es señal clara que la masonería, sin abandonar su rol esencial de institución iniciática, está llamada, en razón de los valores e idearios que sustenta,
a ser una voz activa en el devenir de nuestra sociedad, tanto en la acción individual de sus integrantes como de la tribuna a que pueda acceder institucionalmente como parte del colectivo social. Queridos hermanos, queridas hermanas y personas, tal vez no masonas presentes, espero haberos podido entregar una visión integrada de lo que ha sido el camino de la mujer para acceder a la masonería en nuestro país y cómo se ha desarrollado y llegado a ser lo que es hoy la gran logia femenina de Chile y su rol en la sociedad. Es mi palabra. Muchísimas gracias. Por supuesto, interesante e instructiva exposición de Oriana Valdés Sangüesa, ex gran maestra, serenísima gran maestra de la gran logia femenina de Chile. A mérito del tiempo, nuestro equipo de apoyo va a ir seleccionando algunas preguntas que vamos a escuchar a continuación para que nuestros expositores puedan responder. Insistimos, queremos solicitar que sean breves en el tiempo, por favor, si es posible ir directo a la pregunta para aprovechar el tiempo, como ya les decía. Si es que tenemos alguna pregunta, por favor nos los hacen saber en el mismo formato que les habíamos solicitado, donde dice participantes. Ahí pueden colocar, levantar la mano, y está abierta la ronda de preguntas, tanto para Manuel como para Oriana. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario con respecto a ambas posturas, ambas exposiciones? Vamos a revisar de todas maneras las cuadrículas de pantallas para poder despejar las dudas. Perfecto, no tenemos. Ahí tenemos una pregunta. A ver, Lautaro Alfaro Huenchur, de la Logia Chiloé número 120. Lautaro, le escuchamos. Si puede habilitar su video, sería posible. Si es que por cualquier otra razón no es posible, no hay problema. Gracias, querido hermano. Le escuchamos. Muchas gracias, querido hermano. Le decía, atendiendo la oportunidad de poder de alguna manera manifestar un comentario sobre la actividad que se está realizando el día de hoy, quisiera simplemente manifestar mi tremendo agradecimiento y la tremenda admiración que tengo yo por las queridas hermanas que participan de la respetable, perdón, de la Gran Logia Femenina de Chile. Ha sido para mí un agrado escuchar a la ex serenísima gran maestra y agradezco que estas instancias de alguna manera lleguen hasta todos los rincones de nuestro país. Eso sería, querido hermano. Muchísimas saludos gracias a todos desde Castro, Isla Grande de Chiloé. Bonita tierra, muchas gracias. María Romero también ha solicitado la palabra. Le escuchamos, María, muchas gracias. Gracias, queridos hermanos, por esta interesante experiencia. Y me gustaría hacerle una pregunta a la querida maestra Oriana Valdés. ¿Podría usted desarrollar un poco más la idea de los desafíos que tiene hoy la Gran Logia Femenina de Chile? Esa es la consulta. ¿Cuáles son, según usted, en estos momentos tan especiales que vive nuestra patria, los desafíos de la Gran Logia Femenina? Perfecto. Bueno, querida hermana María Romero, algo alcancé a anunciar en la última parte, la verdad, que la mujer en masonería se prepara, ¿no es cierto?, internamente para su propio desarrollo. Pero este desarrollo, naturalmente, que tiene que ser para algo. Y es por eso que cada vez más la mujer masona siente el llamado, ¿no es cierto?, a ser una parte muy activa en la sociedad y naturalmente que con las herramientas que tiene, porque la masonería no puede confundirse con un partido político, con una asociación gremial,
porque eso es lo que le ha permitido permanecer a través del tiempo, ¿no es cierto? Cualquiera sea las circunstancias políticas, sociales del país. Pero actualmente nuestro mundo está convulsionado por una necesidad tremenda de mayor igualdad social. Y la masonería, naturalmente, que tiene que trabajar por ello con los recursos y los métodos que le sea posible. O sea, tal como decía, tiene que ir adquiriendo una postura más activa en el mundo a través de las personas que están formadas en ella, porque el trabajo que se hace dentro de la masonería, si bien es cierto, nos fortalece, nos reconforta, también tiene que ser como un acicate para la acción, para la participación. Uno de los problemas grandes que existe actualmente es esta invisibilización que se está produciendo del ser humano a través, ¿no es cierto?, de al parecer estar mucho más comunicado y menos comunicado. Porque resulta, ¿no es cierto?, que las redes sociales nos permiten un distanciamiento y la gente se va adormeciendo en este distanciamiento. Y eso es lo que no puede hacer ni la mujer masona ni la institución masónica. No sé si logro contestar su inquietud. Sí, gracias, querida. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Hugo Ortega Gómez, que nos ha solicitado intervención. Hugo, por favor. Muchas gracias, querido hermano. Pertenezco a la respetable logia Helios de Quilpué. Querida hermana Oriana, agradezco mucho su exposición, ha sido muy clara, muy precisa, al igual que la exposición que nos ha hecho el querido hermano Manuel Romo. Querida hermana Oriana, yo tengo la siguiente inquietud, probablemente más que ver de una forma, verla un poco más de forma personal que en su rol institucional como ex serenísima gran maestra. Querida hermana Oriana, ¿qué opinión le genera o si le genera algún malestar o le es absolutamente indiferente haber sido en esta misma reunión, ¿no? Tratada tanto de señora como de querida hermana. No sé si eso es algo que a usted le sea indiferente, le genere algo. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Querido hermano, mire, la distancia que hay de ayer a hoy, de que nosotros asistíamos, ¿no es cierto?, a los templos como la señora D, a lo que se ha avanzado actualmente. Usted sabe que hay un acta muy interesante firmada con la Gran Logia de Chile de apoyo mutuo. La verdad que todavía, ¿no es cierto?, los hermanos de la Gran Logia todavía tienen compromisos con qué sé yo, con las logias de Inglaterra, etcétera, pero se han ido abriendo, y esto no es nuevo. La verdad, desde que yo entré a la masonería, como les decía, en el año 60, una infinidad de masones sentían la necesidad, ¿no es cierto?, de que la mujer estuviera al lado de ellos, porque una pareja es pareja cuando hay comunidades de pensamiento. No vamos a pensar iguales, pero sí en las grandes líneas del desarrollo de la vida tenemos que tener caminos relativamente, ¿no es cierto?, coincidente para poder realmente encontrar felicidad en la vida. Pero oficialmente esto se fue retardando y todavía quedan algunas cosas de costumbre. Yo creo que no hay mala intención en eso, sino simplemente un lapsus, como quien dice, ¿no? Les cuesta un poquito todavía a veces a algunos hermanos esto de llamarnos queridas hermanas, pero creo que no tiene mayor importancia porque en el fondo de lo que estamos viviendo, este mismo hecho de esta reunión que estamos teniendo en este momento, es una demostración, ¿no es cierto?, del reconocimiento a la importancia que tiene que la mujer haya ingresado a la masonería. Al principio de mi exposición yo decía que lo que más le costó a la mujer masona fue, ¿no es cierto?, su acceso a la iniciación masónica. Pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia en eso, pero creo que hemos avanzado tremendamente. Muchas gracias.
ha solicitado la palabra la respetable logia Aurora de la Asunción número 14, pero si es posible que nos puedas dar tu nombre, querida hermana. Muy buenas tardes desde la República del Paraguay para todos, queridos hermanos, queridas hermanas, público presente. Es un placer para mí saludarles desde la respetable logia Aurora de la Asunción número 14 y desde el Triángulo India Juliana, perteneciente a la Gran Logia Femenina de la Argentina. Yo soy Sarina Aranda, cumpliendo roles en ambos talleres y trabajando desde hace mucho tiempo y aprendiendo en este hermoso camino. Tenía una pregunta para la ex gran maestra Oriana. Nosotras siempre decimos que somos hijas de las argentinas y somos nietas de las chilenas. Estamos muy, muy orgullosas de eso. Y tendríamos una pregunta, porque también estábamos en ese camino de construir. Y quería preguntarle, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaron a la hora de salir a la sociedad como mujeres? Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Muchas gracias. El mayor desafío, bueno, quiero saludarla, querida hermana, realmente esto muy grato que esté presente en esta reunión y sé, muy bien sabemos del hermoso trabajo que ha hecho la Gran Logia Femenina de Argentina, formando, ¿no es cierto?, logias en Paraguay, que esperamos que algún día lleguen a independizarse esas grandes logias como las logias de Panamá y Perú, que todavía están pendientes, ¿no es cierto? Ay, hablar del gran desafío. Yo creo, querida hermana, que aquí han habido muchos desafíos. O sea, el día a día va ofreciendo distintos desafíos. Tal vez uno de los desafíos importantes para crecer, especialmente en regiones, ha sido, ¿no es cierto?, las dificultades económicas para poder tener locales donde se pueda funcionar. Siempre en regiones empiezan grupos pequeños, seguramente como el de ustedes en Paraguay, qué sé yo. Entonces, y como esta es una institución que se abastece a sí misma, solamente con los aportes de las hermanas de sus cuotas de logia, se puede ir, te fijas, en un muy buen manejo económico, haciendo el esfuerzo primero para arrendar locales, después para comprar locales. En eso ha habido un poco de ayuda en el último tiempo. Hay varias logias, hay como 6 o 7 de logias de varones en regiones que están compartiendo locales con las hermanas en arriendo de locales, en una muy buena como arreglo tanto de la ocupación de los locales en el sentido humano como en la parte monetaria. Así que tal vez ese es uno de los importantes desafíos para el crecimiento, querida hermana. Muchas gracias. Ha solicitado la palabra Claudio Preyer. Claudio, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy miembro de la respetable logia Lealtad número 156 y quería en primer término felicitar a ambos expositores. Tengo dos preguntas muy breves. La primera para el querido hermano Manuel. Quiero consultarle cuál es la principal fortaleza que usted, querido hermano Manuel, visualiza en la Gran Logia Femenina de Chile. Y una segunda pregunta también para la querida hermana Oriana. Si se puede explayar un poco, si puede explicar con más detalle en qué consiste la educación no sexista que usted mencionó en sus palabras iniciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que la mayor fortaleza, y no por ser meramente retórico, que tiene la Gran Logia Femenina es el compromiso con los altos principios de la masonería y el compromiso con su género, el género femenino. La mujer no ha terminado todavía de conseguir la plenitud de sus derechos y en la logia femenina, yo sé, se trabaja activamente por ello. Son no solamente hermanas masones comprometidas con la orden, sino que también comprometidas con el feminismo y con los derechos que la mujer tiene.
Eso sería mi respuesta, querido hermano Claudio. Muchísimas gracias. ¿Querido hermano Oriana? Sí, querido hermano Claudio. Bueno, la educación no se exista, se inicia, ¿no es cierto? Primeros momentos de la educación tengan una igualdad en el sentido, ¿no es cierto?, de los desempeños que puedan hacer. Sabemos que la variable social es la que ha hecho diferencias en esto. Las mujeres hacen una cosa, los hombres hacen otro, son buenos para esto, son buenos para lo otro. No, aquí hay una capacidad intelectual, etcétera, que da la posibilidad de cumplir ambas funciones, diferentes funciones por ambos sexos. Eso desde la educación, tal como lo mencionaba yo, también la educación en el hogar y en la sociedad, en la educación, por ejemplo, ya universitaria. No hace mucho que profesores universitarios estigmatizaban a alumnas, por ejemplo, en la escuela de Derecho, muy sabido, qué sé yo, que, bueno, ¿por qué vienen ustedes a ocuparle el lugar a estos varones en circunstancias que después se van a casar, van a tener hijos y van a dejar... La profesión, ¿no es cierto?, y han ocupado un espacio. Eso es una educación, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con una limitación por solo el hecho de ser mujer. Naturalmente, un doble peso, el hecho, ¿no es cierto?, de que la naturaleza, la biología, nos hizo llevar por 9 meses a una criatura en el vientre, crea una relación muy especial con ese hijo que, a pesar de todas las cargas que tengamos, ¿no es cierto?, en el mundo profesional, siempre nos sentimos mucho más responsables de los hijos, de la vida familiar, y es algo que invitamos a nuestros congéneres masculinos a ir como siendo un paralelo en esto, porque la carga es muy pesada. Y no solo de los hijos, sino que también del cuidado, ¿no es cierto?, de familiares ancianos. También la mujer es la que se ocupa de eso y además sigue haciendo todas las otras cosas y ha seguido creciendo y aportando al país. En este momento, en la mayoría de los países de América, las mujeres somos el 52%, más o menos, si no me equivoco, de la población de la humanidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es bastante injusto esta carga adicional, y por eso es tan importante que los varones vayan tomando conciencia de esta situación y, en vez de apocar a la mujer o de ponerle obstáculos a la mujer que entra a la universidad o qué sé yo, tendría que haber una sensación de satisfacción, ¿no es cierto?, porque las mujeres se siguen preparando y siguen aportando al país en una forma instruida y en una forma... también te fijas en su hogar, a su pareja masculina, etc. Entonces, esta educación no se exista, como le digo, parte desde la primera infancia y trasciende todas las etapas de la vida familiar, social, educacional. Es cuanto podría agregar a esto. Muchísimas gracias. Ha solicitado la palabra también Jorge Córdoba. Jorge. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escuchamos, Jorge. Sí, su pregunta. Sí. Para pregunta para la hermana Oriana Valdés. ¿Cuál cree usted que es el aporte más importante que puede hacer el mundo femenino frente a este tiempo en que la desconfianza se ha apoderado de la sociedad chilena? Muchísimas gracias. Difícil pregunta, querido hermano. La mujer de por sí, por naturaleza, es como coordinadora de encuentros. Como de alguna manera, ancestralmente está representada por la tierra. La tierra que acoge, la tierra que de alguna manera, ¿no es cierto?, entrega frutos. Es conciliadora. Tal vez
Algo de eso se notó, ¿no es cierto?, en el gobierno de una primera mujer presidenta de la República, en cual su política no fue una política de los desencuentros, fue una política más bien, ¿no es cierto?, llamada a la concordia. Yo creo que en estas desconfianzas que existen, la mujer, yo creo que haciendo uso de toda esta esencia femenina que la lleva, ¿no es cierto?, a los no conflictos, sin dejar de pensar que es capaz de enfrentarlos y enfrentarlos en una forma seria y racional. Pero en lo posible es como le dice, su felicidad es que haya paz en el mundo. Entonces eso pienso que hay que establecerlo desde mejorar las relaciones humanas, las relaciones de todo tipo. Y eso se hace, ¿no es cierto?, en la conversación directa. Lo que decía hace un rato atrás, que toda esta tecnología, de alguna manera, ha trabajado en contra de eso. Nosotros vemos que en los encuentros, en las relaciones, la gente está con sus teléfonos, qué sé yo, de repente usted va a un restaurante y ve que la gente está sentada en la mesa y en vez de estar conversando, están cada uno con su teléfono. Entonces, yo creo que hay que llamar al encuentro, a las conversaciones directas, honestas, francas. Eso podría agregar en esto. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de, estamos por orden correlativo. Dice iPhone de Durlan o de Durlan. Si es que nos puedes dar tu nombre, por favor, iPhone, para no mencionarte así. Buenas tardes, mi nombre es Durlan Vidal González. Perfecto. Soy miembro de la respetable logia Rancagua número 133, Valle de Rancagua. En primer lugar, dar las gracias a ambos expositores, excelentísima señora Oriana y al querido hermano Manuel Romo, por la claridad de las ideas y sobre todo por la apretada síntesis que en que las han podido expresar. Es dos preguntas en uno que quiero hacer al querido hermano Romo. Y a su juicio, ¿cuál es la mirada que debe tener, querido hermano Manuel, la Gran Logia de Chile, respecto al movimiento feminista del cual Chile también ha sido partícipe? Y una segunda pregunta, a su juicio, ¿cuál es el papel de la mujer o que la mujer debe desarrollar en las condiciones sociopolíticas concretas que hoy día vive nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias. Complicada la pregunta, querido hermano. La mirada respecto al movimiento feminista, yo creo que los masones tenemos como divisa libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, consideramos a la mujer como nuestro igual, va a la par con nosotros, y si ellas hoy día están dando una lucha por la plenitud de sus derechos, nosotros como masones evidentemente tenemos el deber de respaldarlas y acompañarlas en estas campañas que realizan. Respecto al papel que la mujer debe desarrollar, yo creo lo mismo, o sea, es igualdad en plenitud. La mujer tiene el mismo derecho que tienen los hombres a desarrollarse espiritual, intelectual y materialmente. De modo, somos iguales, por lo tanto no habría una diferencia bajo ningún concepto. Eso me atrevo a responder. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la semana pasada, o la actividad anterior, una de las actividades convocadas por la Gran Logia, el lanzamiento del libro Don Tren del Laicismo, fue una de nuestras panelistas. Y qué bueno que nos acompañes hoy también, Magdalena Agüero. Te escuchamos tu pregunta, y si es que puedes activar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo especial desde la región de Magallanes, desde el Comité Ejecutivo Regional de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile.
Mi pregunta, frente a estas dos excelentes exposiciones, es para la excelentísima gran maestra. Un gusto saludarla también. Mi pregunta es, ¿fraternidad o sororidad? ¿Con cuál de los dos términos usted se queda? Muchas gracias. Muchas gracias. Con ambos, querida hermana, con ambos. La fraternidad es más extensa, ¿no es cierto? Es a todos los seres humanos, y la sororidad es esta relación entre mujeres que de alguna manera nos reconocemos, ¿no es cierto?, en igualdad y en tantas cosas que nos unen y que necesitamos apoyarnos y fortalecernos. Muchísimas gracias. Ha solicitado la palabra Armando Silva Reyes, de la respetable logia Irán 65. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Puedes activar tu micrófono, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muy satisfecho de haber podido participar en este conversatorio. Ha sido muy interesante, sobre todo escuchar la voz de la excelentísima maestra de la logia femenina, y que por lo demás es la que ha acaparado la mayoría de las consultas. A Manuel lo conocemos de tanto tiempo y también ha sido interesantísimo de escucharlo. Yo soy fui de maestro hace un tiempo de la respetable logia Irán 65, y como bien decía Manuel, de la Irán 65 se incendió un poco por allá por los fines de los años 20, de casi un siglo atrás, para formar la logia mixta. Y ahí quisiera preguntarle a la querida Diana, ¿cuál es la relación de usted con las mujeres de la logia mixta? Hay tanto, ¿no?, como está sucediendo con la logia masculina de Chile. Tenemos pacto de paz y amistad dentro de los pactos que tenemos con distintos poderes masónicos desde hace muchísimo tiempo, y tenemos una relación de mucho respeto mutuo, independientes naturalmente, son dos instituciones absolutamente independientes, en que tenemos la posibilidad de visitarnos en algunas oportunidades, en relación a invitaciones de una u otra institución, ya sea por alguna celebración, etc. Han sido muy fraternales con nosotras cuando hemos necesitado templos más grandes para alguna celebración importante, porque ellos tienen un templo con más capacidad que los nuestros. Nosotros tenemos dos templos en el, no sé, hace de Colo Colo, que alcanzan, ¿no es cierto?, 100, 117 personas con muy buena voluntad, pero a veces hemos necesitado templos más grandes. Y antes que se produjera esta relación con la Gran Logia de Chile, en que también actualmente se han celebrado reuniones nuestras en sus templos, contábamos con los templos en el templo de la Gran Logia Mixta. Muchísimas gracias, querida hermana. Tenemos la solicitud de palabra de un teléfono, está con nombre, Galaxy Note 10. Si es que por favor nos puede dar su nombre, muchas gracias. ¿Y para quién va a dirigir? Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Mi pregunta es para la querida hermana, excelentísima gran maestra, querida hermana Oriana Valdés, y para el querido hermano Manuel Romo. Y es a propósito del proceso constituyente, ¿cuáles creen ustedes que son los deberes de masonas y masones que emanan a partir de este proceso? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, querido hermano? Patricio Labra. Soy miembro de la respetable logia Renovación número 31, Egrégora 220, y de la próxima instalación de la respetable logia Masonería Azul, logia de investigación y estudio. Muchísimas gracias, querido hermano. Bueno, Oriana, proceso constituyente desde el punto de vista de la masonería, la misma pregunta para Manuel. Oriana. Los principios masónicos, ¿no es cierto?, son una clara ruta que nos indica, ¿no es cierto?, cuáles tendrán que ser nuestras aspiraciones frente al proceso constituyente. Participación,
y en la esperanza, ¿no es cierto?, de que todo lo que allí se logre legislar en algún momento logre mejorar la situación, ¿no es cierto?, de equidad, la situación tremenda de diferencias sociales que existen, los tremendos problemas que tiene nuestro país en ese sentido, en que los factores económicos han sido factores tan importantes en la marcha del país, que está bien, las economías se necesitan, pero si no son economías con una mirada de ¿cómo es que se llama?, una mirada social, naturalmente que producen estas tremendas diferencias que estamos viviendo en la actualidad, y eso tiene que mejorar. Ahora somos conscientes de que el hecho, ¿no es cierto?, de que las cosas se conviertan en una ley, no van a pasar de inmediato a solucionar los problemas, porque después viene todo ese gran proceso, ¿no es cierto?, del cambio social, de la mirada, de los paradigmas sociales, y ahí yo creo que los masones tenemos una tremenda influencia en estar siempre alertas y siempre haciendo notar, ¿no es cierto?, que aquellas cosas que están en la ley tienen que ser reales, tienen que ser efectivas en el diario funcionamiento de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mariana. Manuel. Querido hermano, yo evidentemente no soy la voz de la masonería, pero hablo como integrante de la orden. Entiendo que la orden nos invita a ser partícipe de los cambios necesarios para que la república tenga el mayor bien posible y que la humanidad logre desarrollarse y camine hacia la felicidad. Es lo que he pensado siempre, por lo tanto, frente al proceso constituyente, nuestro rol es participar en todos los ámbitos para poder llevar los principios que hemos aprendido en Logia y hacer de este país un país mejor. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Ha solicitado también la palabra Marco Antonio Ormazábal Figueroa. Marco, muy buenas tardes. Si es que puede activar su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. De la respetable Logia Trabajo y Disciplina número 213, ex maestro de la ciudad de La Serena. Saludo en principio a la serenísima gran maestra, a la ex serenísima gran maestra, que nos expuso bien, como también al gran maestro, querido hermano Sebastián Jean Pérez, y a todos los presentes en sus respectivos cargos y responsabilidades, querido hermano. Agradezco y saludo la reunión de hoy día, queriendo destacar también a través de las palabras de una mujer chilena que habló de la igualdad de género desde hace mucho tiempo, desde una perspectiva crítica y controvertida aproximadamente hace 115 años, varios lustros antes de que fuera publicada la ley de instrucción primaria obligatoria. Una mujer chilena se refirió a la educación de la mujer y plasmó en su obra los debates sobre los roles de la mujer e impulsó la denuncia acerca de las injusticias sociales y económicas que enfrentaba la mujer en esa época, en Chile, por cierto. Voy a leer un extracto de su planteamiento porque es extenso, pero de lo principal me llamó la atención y quiero destacar este párrafo. Comillas, instrúyase a la mujer que no hay nada en ella que la haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora al respeto, a la admiración y al amor. Tendréis en el bello sexo instruido, menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas, que puedan llegar a valerse por sí sola y que deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Más porvenir para la mujer, más ayuda. Búsquense todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. Son palabras de nuestra Gabriela Mistral. Gracias, querido hermano. Muchas gracias por el soporte, queridos hermanos. A mérito del tiempo, quiero agradecerles enormemente. Creo que podría haber una última intervención a modo de cierre de parte de Oriana y de Manuel a propósito del aporte y comentario que nos hace el querido hermano de este
este bello extracto, ¿no? Y tenemos el último, a ver, si me permiten, por favor, tenemos el último, alcanzamos. Nelson nos pidió la palabra. Esta es la última intervención. Nelson, por favor, si puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, quería hacer... ¿Me escuchas? Sí, sí, por favor. Sí, ya. Quería hacer un alcance al querido hermano Manuel Romo. Yo pertenezco... un comentario. Yo pertenezco a la logia Franklin Delano Roosevelt de Limache, pero además a la logia de investigación Masonería Azul, que es de la quinta región. Entonces el hermano Manuel Romo me ha traído una evocación que podría ser interesante, y es la siguiente: ¿cuál era la posición profunda del querido hermano Sotero del Río sobre este tema de la masonería con apellido, masculina, femenina, mixta? Porque a mí me tocó conocerlo cuando yo era dirigente nacional de la Federación Laica de Estudiantes de Chile, es decir, cuando la masonería se preocupaba de los estudiantes secundarios y teníamos un fuerte movimiento nacional. Y lo conocí más profundamente ya cuando fue gran maestro, porque cuando yo lo conocí era el jefe del Departamento de Acción Masónica, y lo conocí más todavía cuando yo pertenecía a la Fraternidad Juvenil Alfa Pi Épsilon. Y en ambas instituciones no había apellido, porque no eran instituciones ni masculinas ni femeninas. Eran organizaciones paramasónicas, porque habían hombres y mujeres. Entonces pienso que sería a lo mejor interesante, porque el hermano Sotero del Río era un convencido liberal. Nos hacíamos muchas bromas, porque le decía que nosotros éramos socialistas y él era liberal. Acuérdense que fue ministro del Interior de don Jorge Alessandro Rodríguez. Entonces yo lo terminé de conocer antes que falleciera, claro, yo no estaba en la masonería todavía, yo ingresé recién en el año 76. Pero creo que sería un interesante saber cómo nuestro gran maestro o ex gran maestro Sotero del Río visionaba lo que hoy nos preocupa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano Nelson. A ver si Manuel nos puede responder lo más acotado posible a mérito del tiempo y que le demos paso a la última intervención. Por favor, Manuel. Claro, mira, por desgracia, no tenemos demasiada documentación en relación al querido hermano Sotero del Río, y el archivo personal que pudo haber tenido se perdió en una inundación que sufrió el sótano del departamento, de la casa donde él vivía. Habría que hacer una investigación más profunda, tal vez podríamos descubrir alguna línea que él tuviese en cuanto al desarrollo del feminismo y el desarrollo de la logia masónica femenina, pero no tenemos no tenemos otra fuente que aquella que han revelado las hermanas de la gran logia femenina en el libro Mujeres con Mandil. Eso. Muchísimas gracias, Manuel. Última intervención, ahora sí, obviamente esta es la intervención y es el conversatorio de la mujer en la masonería, así que no podíamos no cerrar con la intervención de una mujer. Cindy Conejero, por favor, si puedes activar tu micrófono y el video. Muchas gracias, Cindy. Hola, buenas tardes. Yo soy Cindy Conejero, estoy hablando de la región del Biobío, de Concepción principalmente. No soy masónica, es primera vez que participo de un conversatorio. Sí he tenido la oportunidad por invitaciones anteriores a compartir en fiestas blancas, y la verdad es que la pregunta es más que nada porque me interesa como joven participar de esta asociación, ¿cierto? Y la pregunta es principalmente para la señora Oriana. Si es que ustedes como gran logia femenina tienen pensado, como dentro de sus objetivos del año 2021, vincular a distintas generaciones femeninas para poder generar un trabajo colaborativo y poder avanzar juntas en comunidad, ¿cierto? Dentro de la igualdad. Y bueno, eso principalmente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta instancia. Muchísimas gracias, Cindy. Me imagino que estarán muy felices de tenerte sí. en la masonería femenina como querida hermana. Querida hermana Oriana. Así es.
Cindy. Mira, yo en los planes de la Gran Maestra y del Consejo, yo no formo parte en este momento del Consejo de Gran Logia, entonces no estoy totalmente enterada de esa situación, pero sí conozco el espíritu y sí sé que en la intención está el poder, te fija, trabajar y sobre todo, ¿cómo que se llama?, agilizar las relaciones con la congregación Alfa Pi Epsilon, que como que se llama, que es naturalmente el lugar más cercano a la masonería femenina, y toda relación con mujeres libres, laicas, naturalmente que es interesante, y bueno, y nos gustaría tenerte, fijas, como que se llama, tus datos para profundizar un poco más en cuál es tu interés, no solo como participar de la masonería, sino que tal como lo planteas, o sea, como institución, me dijiste que estás a cargo del bio, de la región del Biobío, pero no supe en qué sentido, o sea, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu participación allá en la región del Biobío. Yo trabajo en un colegio como administradora, y la verdad es que considero que, bueno, la labor de la mujer hoy en día, sobre todo en nuestra generación, que somos mujeres más jóvenes, yo soy feminista, principalmente, lo debo aclarar, pero sí considero que hay una labor súper importante hoy en día para potenciar y empoderar a mujeres, y a través de la masonería, pienso yo, desde mi punto de vista desde afuera, ¿cierto? Creo que se puede generar una gran labor para las mujeres, para distintas generaciones en realidad, no tan solo para las más jóvenes. Eso. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Okay. Hermano Francisco, si me permite complementar la... Sí, Manuel, por favor. La hermana Oriana, para Cindy, la Gran Logia Femenina de Chile tiene una página web en la cual hay una posibilidad de hacer contacto manifestando tu interés en participar. De modo que si la buscas y vas a poder hacer contacto. Muchísimas gracias por esa aclaración, y también decirle que la Gran Logia de Chile también tiene en su página web el formulario de contacto para quienes no son parte de la orden y que quieran interiorizarse de aquello. Interesante, ¿qué les ha parecido hasta ahora? Muy bien, muchas gracias. Como... Quiero agradecer su asistencia, a mérito del tiempo lo hemos dicho, como siempre los dejamos invitados a estar atentos a nuestras redes sociales, a las plataformas de difusión para las próximas actividades programadas por la Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile. Y como punto final de esta actividad, quiero dejar con ustedes al gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, el señor Antonio Ordóñez, para que nos dé sus impresiones de este conversatorio. Antonio. Ok, muchas gracias. Primero que nada quiero rectificar una omisión que cometimos porque no teníamos los datos, y saludar a las distinguidas queridas hermanas que nos acompañaron en sus cargos correspondientes, como es la venerable hermana Teresa Zavala, serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina de Bolivia, la ilustre y poderosa hermana Jimena Muñoz, soberana gran comendador del Supremo Consejo Femenino de Chile, la venerable hermana Mariela Rodríguez, presidenta de la Federación Americana de Masonerías Femeninas, la querida hermana Marta Iret, presidenta de las Damas de la Fraternidad, con especial cariño hacia ella, y la venerable hermana Nancy Muñoz, ex gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile. También nos acompañó la venerable hermana Mariela Rodríguez, ex gran maestra de la Gran Logia de Argentina, y la venerable hermana Patricia Pagani, ex gran maestra de la Gran Logia de Uruguay. Realmente nos sentimos muy honrados con vuestra presencia en este diálogo patrimonial. Muy agradecido a todas las autoridades de las distintas entidades que nos acompañaron en esta reunión. Además, quiero agradecer a los dos excelentes dialoguistas por sus interesantes exposiciones que nos permitieron retirarnos de esta actividad con un mejor conocimiento sobre la mujer y la masonería y la Gran Logia Femenina de Chile, que son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. UNESCO define el patrimonio como el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las
futuras generaciones. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Espero poder encontrarnos con todos ustedes en el próximo diálogo patrimonial, que será tan interesante como el que acabamos de participar, el cual versará sobre el simbolismo en la arquitectura funeraria, especialmente el presente en el Gran Buenos Aires. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.